Nuevamente estamos en Cinemark comenzando nuestro programa 24 cuadros por segundo. Mucha efervescencia, mucha gente, las vacaciones de invierno están a pleno y nosotros estamos acá para llevarles a ustedes el programa del día de hoy. Obviamente viene Daniela Catalán, que nos va a contar cuáles son las novedades de Cinemark durante estos días. Vamos a mostrar qué está pasando, porque hay mucha gente que está viendo y disfrutando de esta cartelera que tiene Cinemark durante esta semana. Bienvenidos, bienvenidas a 24 cuadros por segundo. Bueno, y al comenzar nuestro programa, vamos con lo que es Hace Medio Siglo, esta sección que incluimos con algunos títulos que cumplen este año 50 años de vida. Y el título que hemos elegido para esta semana, entre todo el equipo, es uno que tal vez fue diferente el año 68 cuando estrenó una película que marcó una época, incluso esa película pudo imponer la moda por aquellos años. Las señoras que son mayores se recordarán de estas charlas que salieron a partir de esta película que se llama Barbarella. Así que revisamos Barbarella en la sección Hace Medio Siglo. Una imagen ya de Barbarella, película dirigida por Roger Vadim, protagonizada por Jane Fonda, por John Philip Lowe, Marcel Marceau, David Hemmings, Hugo Tognazzi, Anita Pallenberg, Milo Chi, Claude Dauphin, entre otros. Esta es una película total y absolutamente de culto, de estas películas que se ven una y otra vez independiente de su calidad, y tiene como temática la ciencia ficción, el cine fantástico, las aventuras, la comedia, todo junto en esto, además de una aventura espacial, obviamente, basado en un cómic, y es una película de serie B, que no se tenía mayores proyecciones con ella, pero con el tiempo se ha transformado en una de las películas importantes de la historia del cine. Bueno, y este cine de ciencia ficción, que en 1968 dio a la luz una de las obras más surrealistas, eróticas, para algunos brillantes, como es Barbarella. Y el productor fue Dino De Laurentiis, y ya lo dijimos, Roger Vadim, su director. Ahora, ¿de qué trata esto? La historia es se ubica a 40.000 años de distancia de nuestros días, cuando Diantus, que era el presidente de la Tierra, necesita a Barbarella para realizar una misión muy importante y encontrar a una persona demente, loco, como dicen en la película, que es Durand, que habitaba en el planeta Lithion, para acabar con él. Bueno, el universo llevaba muchos años en paz, pero Durand quiere apoderarse de todo. Por lo tanto, Barbarella es la única que puede acabar con él para que vuelva a reinar la paz en la Tierra. Entre el despertar sexual de Barbarella, que personajes de los más variopintos que se puede ver en el cine, los momentos de locura de algunas escenas, la incoherencia de la realidad, la belleza de Jane Fonda en esos momentos, las palabras que en aquella época sonaban muy modernas, ya en el guión, un guión que no es nada del otro mundo, pero que engancha, y el valor mismo de la película hacen que Barbarella sea un clásico que se debería ver. Ahora, ¿cómo nace esto? Cuando Jean-Claude Forest creó en 1962 el personaje de Barbarella, es posible que tan solo él pensara y pretendiera entretener al mayor número posible de lectores de cómics de esos años mediante algunas aventuras por aventuras, así como esas tiras cómicas de los diarios. Y de paso, endurecer la afición para los no aficionados, ¿cierto? Y del público masculino por medio de unos toques más eróticos, y que si bien hoy se nos pueden antojar como inocentes, lo que vemos en la película es muy inocente para nuestros días, es lo que se llama también un cine soft, livianito, pero en su tiempo eran de mucha connotación, mucha envergadura, ¿cierto?, para los años, y tuvieron que sortear algunas que otra ocasión la censura. Y ahí nace este mito por Jane Fonda, que aprovechando su popularidad del momento en que se encontraba, logró traspasar las fronteras e instalarse incluso 50 años después, para que estemos comentando estas películas que fueron grandes desde hace medio siglo. Y llegamos al cortometraje. ¿Qué cortometraje tenemos hoy? Uno espectacular. Mire, hay gente que de repente es, amarrete, podríamos decir, egoísta, no sé cómo calificarlo. Pero ¿qué pasa si usted va, alguien va a su casa y le pide prestar una película, un disco, un libro, y dice, no, fíjate, o le pasan mil cosas por la cabeza para no prestarlo?
tengo una persona conocida, usted Juan Herrera también, ¿cierto? Jorge también, Miguel también, todos tenemos a alguien conocido que se complica mucho para prestar algo. Este cortometraje se llama Películas, es un corto español y tiene que ver con eso, con el egoísmo, con todo. Pero fíjense en el contexto en que no se presta una película. Menuda colección tienes, ¿eh? Ah, las pelis. Tampoco es para tanto. ¿Que tampoco es para tanto? Seguro que te ha costado una pasta, vamos. Oye, perdona que te corte y eso, pero es que me tengo que ir a trabajar. ¿Te importaría prestármela? Es que llevo un montón de tiempo buscándola y está descatalogada. Ya. ¿No lo has visto? ¿Qué va? ¿Sabes que le echan cada 2x3 en la tele, verdad? Yo no veo la tele. Vamos, no la tengo ni sintonizada. Pero seguro que tienes internet. Es que me parece un poco feo eso de bajarse pelis. Ostras, y además este trae un montón de documentales. Es que es una edición exclusiva limitada, numerada y con contenido inédito. Vaya. ¿Y si la vemos aquí ahora los dos juntos? ¿Ahora? ¿Pero tú no te tenías que ir a trabajar? Llamo a mi jefe y me pido el día libre. No, si no hay problema. Algunas palomitas para desayunar. A ver, es que yo creo que este no es el mejor momento. Además, de verdad que yo no quiero molestar. No, 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 si no es molestia. Me da a mí que eres un poco tiquismiquis, ¿no? ¿Yo? Para nada. Que no soy de esa clase de gente que va por ahí quedándose con las cosas de los demás. Si te la voy a devolver la próxima vez que quedemos. Porque me vas a llamar, ¿no? Bien, ya estamos con Daniela Catalán nuevamente en el mismo lugar de siempre, que nos gusta este lugar porque primero que estamos con nuestras espaldas con la boletería a esta hora vacías porque aún Cinemark no abre, hemos llegado temprano porque la gente está esperando que suban las cortinas, ¿cierto? Se abra esto para comenzar a entrar en grupos porque todos los niños están disfrutando de estas vacaciones y mucho trabajo para ustedes, pero contenta de lo que están haciendo. Daniela, buenos días, buenas tardes. Buenos días, Víctor. Estamos a full, estamos en la mitad del mes de julio ya, con muchos estrenos, con mucho público, pero muy contentos. Hemos tenido muy buena asistencia. Para nosotros es un agrado servirles, así que estamos con mucha gente, con mucho público y muy buenos estrenos. Esta semana se estrenó Hotel Transilvania 3. Exactamente, es una película dirigida especialmente para los niños, la familia, así que hemos tenido muy buenos resultados con esta película. También traemos las películas de El Hombre Hormiga y la Avispa y los estrenos que teníamos ya del mes de junio. O sea, El Hombre Hormiga y la Avispa ya es como para un poco adolescente, ¿cierto? Y lo que vieron la primera parte. Exactamente, y para todos los fanáticos de Marvel. Daniela, algo que me acuerdo en este momento, hay funciones de cine clásico por el mes de julio, ¿no? Por el mes de julio tenemos todo suspendido en lo que es extra, para darle énfasis a recibir a nuestro público y tener la mayor cantidad de salas y funciones con buenos estrenos. Según me decían, Jurassic World sigue arrasando, la gente, la película que más ven es Jurassic World y Los Increíbles aún trae mucha gente. Exactamente, esas dos películas tuvieron mucho éxito desde que se estrenaron.
y venimos arrastrándola porque hay mucha gente que todavía no la ha podido ver y ahora que los niños están saliendo de vacaciones, la tenemos aún en nuestra cartelera. Daniela, ¿hay un combo especial para estos días? ¿Combo vacaciones? No sé, ¿se me ocurre algo así? El combo Lay's consiste en un box de palomitas grande, dos bebidas medianas y dos papas fritas para que compartan en la sala con toda la familia, a un muy buen precio. Así que pueden obtenerlo en el cajero de autoservicio, en la boletería o directamente en la confitería. Daniela, cuéntanos un poco eso del cajero de autoservicio y en la boletería. Porque cuando uno pasa por la boletería, ahora la niña le pregunta, ¿quiere el ticket para retirar en cafetería? ¿Cómo es eso ahora? Ya, mire, nosotros estamos tratando de descongestionar las filas y implementamos la venta de combos en el área de boletería. Cuando el cliente se acerca por sus entradas, le aprovechamos de ofrecer inmediatamente un combo que de hecho lo puede obtener a un muy buen precio, mejor que en la confitería, y luego solamente en el horario de la función pasa a la confitería y puede canjear lo que compró. O sea, lo mismo en el autoservicio. O sea, hay para todos los gustos, venga Cinemark, y me estoy apurando un poco que están levantando las cortinas ya y está entrando la gente, así que Daniela, le dejamos muchas gracias por habernos recibido y esperamos que la próxima semana sea tan exitosa como esta. Exactamente, así que los invitamos a nuestros dos complejos de cine de Viña, Cinemark Marina Arauco y Cinemark Espacio Urbano, con la mejor atención y las mejores palomitas. Muchas gracias, Daniela. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ya está con nosotros Miguel Aguilera para contarnos de otro documental importante. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a nuestro programa. Gracias nuevamente por la invitación. Cuéntanos, ¿qué documental tienes? Bueno, este es un documental que se llama Distinto como Todos, en la cultura sorda y sordo ciego en Chile. ¿Ya? Es del año 2013, es un documental de Pablo Schreber, producido por Marcelo Salamanca, animación e ilustraciones Ornella Gaudín, traducción a lengua de señas Alejandro Ibacache. Es un proyecto financiado por el gobierno regional metropolitano de Santiago. ¿De qué trata esto? Bueno, este documental, aquí hay varios casos de niños y de personas sordas que no tienen mucha posibilidad de desarrollarse en la vida, en los estudios. Hay gente que se dedica a enseñarle a niños en educación básica lo que es lengua de señas, y hay otras personas que se han dedicado a enseñarle a niños que son sordos y a la vez son ciegos. Ahí se muestran unos casos y es difícil la inserción de ellos en este país, así como las personas minusválidas, como las personas ciegas. Es muy difícil, estamos años luz de otros países. Y este documental trata ese tema, trata de cómo nosotros vemos la cultura sorda, la cultura sordo-ciega, y cómo ellos nos ven a nosotros, cómo ellos se pueden realizar como personas en la sociedad. Hay varios testimonios de profesoras y de los mismos alumnos en lenguaje de señas, y este documental yo lo comparo con un documental que se estrenó en abril de Chile Doc, que se llama Último Año, que son unos testimonios de varios niños que están en educación básica. Cuando hay que graduarse. Claro, sí. Y después de octavo año ellos van al liceo, lamentablemente todos no van a un... Hay un solo liceo en Santiago que tiene personas con lengua de señas. Donde hay inclusión. Claro, donde hay inclusión, y el otro liceo no, así que ellos tienen que aprender como pueden. Así que es un tema que deja mucho acá en nuestro país, por todas las personas que conocemos que tienen problemas, que son sordas y que son ciegas, que son minusválidas, porque realmente nos falta mucho para ellos, para darle una calidad de vida mejor. Mira, no sé si me permiten, Miguel, y si me permiten ustedes, voy a contar una infidencia. Nunca había contado esto. Y ha pasado ya algo así como 8 años de que ocurrió el hecho. Pero ya que Miguel está hablando de este tema, creo que es importante darlo a conocer. Bueno, como muchos saben, yo he hecho muchas clases de cine en varios institutos, universidades de la zona, colegios. Y en una universidad, el grupo de alumnos que tomó el curso de apreciación cinematográfica, que eran de diferentes carreras, había uno que era ciego. Un alumno ciego.
que se interesaba por el cine, pero creo que no lo tomaba mucho en cuenta por el hecho de ser ciego. Claro. Él era el único que llegaba a todas las clases primero, para la redundancia de la clase, y era el que se quedaba a toda la clase. Los demás alumnos se iban, no iban, al final se redujo el grupo, una cosa así. Finalmente, creo que la experiencia fue más enriquecedora para mí que para él. Bueno, él también tenía que ser enriquecedora, claro, pero creo que fue más para mí. ¿Por qué? Porque él se sentaba a mi lado y yo tenía que ir relatando la película e ir interpretando. Y me preguntaba, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Están haciendo esto? Bueno, imagínate, 2 horas estar haciendo eso, es un poco cansador, pero como te digo, enriquecedor. Finalmente, cuando termina el año lectivo y se viene la premiación y me dicen que tengo que elegir un alumno para premiarlo, obviamente elegí a este alumno para premiarlo como el mejor alumno del curso. Pienso que fui incomprendido porque se me ocurre que la gente pensó, incluso alguien me dijo en ese momento, pero ¿cómo voy a premiar un ciego aquí en el curso de cine? Pero mi idea era premiarlo por su constancia, por su capacidad, por las ganas de aprender algo que era muy difícil para él. Por su esfuerzo. Y el esfuerzo además, y yo le di el premio. Pero además gente no entendió esto, yo supongo que no hice más clases en esa universidad, no me llamaron más por ese hecho. Claro. Pero no era algo por hacerle algo a la universidad, sino que por resaltar a una persona ciega, y creo cuando no se hablaba de la inclusión. Claro. Pero pasó eso y ahora ha llegado el momento de comentarlo. Ahora, aunque sea, se habla un poco más. Claro, ha llegado el momento de comentarlo, que se sepa, pero, claro, pero es una experiencia que para mí fue muy fuerte. Claro. Hay un documental que vi el año pasado que es de personas sordas que hacen una obra de teatro en el norte. Como no escuchan la música, los profesores, la música se las colocaban por vibraciones. Yeah. Así que también es un documental que dieron, me parece que Chile Doc también, y que también habla de inclusión y la poca inclusión que tienen las personas en nuestra sociedad. Nosotros también somos muy discriminadores con las personas sordas o las personas ciegas, con las personas minusválidas. No tenemos una buena locomoción para las personas minusválidas, no tenemos unas buenas veredas para las personas ciegas. Entonces, estamos en debe con ellos. Así es. Le debemos mucho a ellos. Bueno, por eso hay una película que se llama Vibraciones del alma, del año 1979, que es de una bailarina que mediante la instalación de parlantes en el piso del teatro ya puede hacer desarrollar su actividad. Bien parecido al documental. Hay muchas cosas que se pueden ver con este tema, y bueno, muchas gracias a Miguel por haber traído a colación esto tan interesante. No, gracias a usted, y espero que lo vean para que tomemos conciencia alguna vez aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aquí en la confitería de Cinemark, donde todo el mundo viene a buscar todas estas palomitas ricas, las bebidas, el café, lo que usted guste, estamos dando inicio a lo que es la cartelera. ¿Qué nos trae la cartelera de Cinemark durante esta semana? Bueno, pero antes le recordamos que tenemos segunda semana de concurso. Usted tiene que mandar un mail a 24cuadrosporsegundo@gmail.com y decir, quiero pasar las vacaciones con Cinemark, y va a estar optando a 2 invitaciones para que venga a ver la película que desee aquí a Cinemark. Veamos qué nos tiene la cartelera durante esta semana. Ahí estamos viendo Hotel Transilvania 3, esta película que está llevando audiencias al cine con malos de la cabeza, como nos decía Daniela Catalán, dirigida por Yendi Tarkovsky, y nos muestra la familia de monstruos, ¿cierto?, favorita, que embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveedor de vacaciones al resto del hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece este crucero, desde un partido de voleibol de monstruos hasta las excursiones exóticas y a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Maybe se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Erika, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir no solamente a Drac, sino que a todos los monstruos. Imperdible para estas vacaciones escolares. Si a usted no le gustan las películas de animación, pero sí prefiere el terror, no se pierda Pesadilla en el Infierno,
de Pascal Laugier en la dirección y con un reparto que incluye Crystal Reed, Anastasia Phillips, Melaine Farmer, Taylor Hickson, entre otros. ¿De qué trata? Bueno, una madre y sus dos hijas heredan una casa, pero en su primera noche aparecen unos asesinos y la madre se ve obligada a luchar para salvar a las niñas. Pascal Laugier desarma con esta película y rearma con golpe de efecto, mucho exceso y a veces con desparpajo, porque en esto no hay límite en la directora. Todo lo que debe extremar, también la coherencia, la verosimilitud. Hay momentos de mucha tensión, hay momentos de sobresalto, hay terror para la gente que gusta el terror, pero finalmente se caen los mismos clichés de todas las películas de terror. Pero si le gusta, lo va a pasar bien. O sea, entre comillas, porque hay gente que dice, ¿cómo puede decir que lo va a pasar bien en el cine con una película de terror? Claro, la gente que gusta el género de terror lo pasa bien con todos esos sobresaltos, con los golpes de música, con los golpes de efecto, la sangre que corre, y a su manera lo pasan bien. ¿Qué más está en cartelera? Ya lo vemos, 12 horas para sobrevivir, del director Gerard McMurray, con un reparto que incluye a Ian Noel, Lex Scott Davis y Oran Wade, entre otros. Y, bueno, para mantener el resto, durante el resto del año, la tasa de criminalidad baja en este lugar donde se desarrolla la historia, en un 1%. Los nuevos padres fundadores de América, que es Estados Unidos obviamente, ponen a prueba una teoría sociológica que da rienda suelta a todo tipo de agresiones durante una noche en una comunidad aislada. Pero cuando la violencia de los opresores se encuentra con la ira de los marginados, el vandalismo explota más allá de esas fronteras experimentales para extenderse a todo el país. O sea, como que el proyecto se le arranca de las manos. Detrás de cada tradición hay una revolución, como dice el lema de la película. Descubre cómo toda un país abraza una brutal celebración anual de las 12 horas de impunidad criminal. Y eso también está en cartelera. Y bueno, es para un cierto tipo de público, cierto, que le gusta la violencia, la agresión, el terror, todo lo demás. Sigue en cartelera Jurassic World, El Reino Caído, esta película que ya hemos comentado mucho, pero que está ahí atrayendo audiencias con este parque que ya, parque jurásico que tuvo su caída hace algunos años, pero que ahora quieren rescatar los animales para ponernos a resguardo, pero hay una corporación que está interesada en otro y tiene otros planes más perversos que aquello. Para lo tanto, recurren a los originales trabajadores del parque, los dos investigadores principales, para rescatar a los animales, cuando en realidad lo que querían era otra cosa. Pero está llevando mucha gente al cine Jurassic World, El Reino Caído. No se la pierdan si no la han visto aún, porque es una película interesante, entretenida y que, para mi gusto, lo principal es que recoge los hitos de las primeras películas de Steven Spielberg y se agregan los tips de las siguientes, así que uno como que siempre tiene el conjunto de ellas dentro de esta última, El Reino Caído. Buena película, vayan a verla, no se van a arrepentir. Y nos vamos, hasta aquí quedamos con nuestro programa en el día de hoy. Recuerden, tenemos un concurso, última semana para ganar invitaciones para Cinemark. Quiero pasar las vacaciones con Cinemark. Manda su mail a 24cuadrosporsegundo@gmail.com y estará participando por dos invitaciones para que venga a ver la película que desee durante estas vacaciones, si tiene niños. Si no, espera que pasen las vacaciones y viene con quien lo desee. Así que tengan una buena semana, que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro programa. Hasta entonces, gracias.